Hola, muy buenas noches, bienvenido a Sin Tapujos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Hombre, este es el último, la última emisión del programa. ¿Pero de este año o qué? No, de este año, por lo menos a mí ya me anunciaron que el año entrante seguimos. Eso no sabemos cuándo, pero seguimos. Eso le dicen a todo el mundo para que vaya a vacaciones tranquilo, contento, creyendo que va a volver. Hombre, qué semana tan harta esta. Ah, y no, esa noticia tan dura, Rubén, la del avión procedente de Bolivia con el equipo de fútbol de Chapecoense. Un deportivo chapecoense. Muy duro, y además porque todos los días se conocen más detalles de lo que pudo haber pasado. Y todo parece indicar que fue que el piloto no quiso detenerse en Bogotá a recargar más combustible, creyó que le iba a dar para llegar hasta Medellín, y resulta que llegó aquí, había que esperar porque había otro avión antes pidiendo pista, y ya se conocieron las grabaciones. Uy, todo. Sí, además también están cuestionando mucho la filtración de esas grabaciones, inclusive la filtración de la grabación de la conversación entre la chica Janet, la controladora aérea, y el piloto que se accidentó, que estaba piloteando pues esta aeronave con este equipo de fútbol. Y, hombre, lamentable que ya estén amenazando a esta pobre muchacha, que no es sino escuchar la grabación para mirar y para observar y para evidenciar que ella cumplió con su trabajo. Sí. Y es lo que están haciendo y lo que quieren argumentar pues todo su gremio de controladores aéreos y las personas que tienen que realizar pues esta investigación. Lamentable, solidaridad total con todas las familias, con los amigos, con los fanáticos de este equipo de fútbol del Brasil. Y hombre, hay que dar una preocupación, Rubén, y es que todo parece indicar presuntamente, estábamos hablando de eso antes del programa, del presuntamente, presuntamente el piloto no quiso advertir de la emergencia que traía, porque eso les genera una multa. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿eso será de pronto una práctica generalizada en los pilotos de avión? Pues ahorita todo el mundo porque anda yo no muy creo sensible. Que esta fuera la primera vez que el tipo lo hacía. Claro. O sea, si lo hizo era porque ya tenía confianza con eso. Ahorita todo el mundo está muy sensible con ese tema y está haciendo muchas reflexiones sobre cuando uno se monta en un avión, qué es lo que pasa ya. Y lo que sí está claro es que por lo menos se coincide en algunas versiones en el sentido de que el señor piloto tenía que hacer alguna escala para abastecerse y poder llegar a su sitio como era el aeropuerto José María Córdoba. Esta tragedia tan dura nos deja una gran lección y es no volver a enojarnos cuando nos deje el avión. Y esta semana falleció, hombre, el comandante Fidel Castro. ¿Fue esta semana, el domingo? Esta semana, este fin de semana. Sí, señor. Sí, estos días, aquí, el lunes creo que fue, falleció Fidel. Y hombre, que entre otras cosas ya lo habían matado tantas veces que cuando se murió ya como que no fue creía. Noticia. Y como que nadie creía, pero sí. Como que no hasta fue que noticia. No salió Raúl, el hermano, a dar la noticia, pues hombre, no se supo. Sí. En realidad, pues que... Pero mire usted lo que son las ironías y las cosas de la vida. Mientras en La Habana hicieron sonar los 21 cañonazos con los que despiden a los líderes, en Miami sonaron fue los 14 cañonazos bailables. ¿En la qué? Usted, en Miami. Sonaron los 14 cañonazos bailables, porque la gente en Miami salió a celebrar como si hubieran ganado un título de fútbol, ¿no? Sí, como una copa. Eso polarizó más como los conceptos, lo que pasa ahí entre los cubanos que viven en Miami, los que viven en Estados Unidos y los que viven en Cuba. Lo cierto es que Fidel Castro pasó a la historia, gústele o no, a quien le guste. Así de sencillo. Claro, claro. Otra de las cosas de esta semana, y volviendo ya a la parroquia, es que tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes, hombre, refrendaron el acuerdo, el último acuerdo, el nuevo acuerdo entre la FARC, las FARC. Es que FARC dice. Sí, porque el que dice la FARC es Uribe. La FARC. Entre la FARC y el gobierno de Santos. Eso pues, esta semana en la Cámara de Representantes hubo rifirrafe entre la gente del Centro Democrático, el Senado se salieron, pero eso ya empezó. Ahora vamos a empezar la implementación. El Congreso va a empezar la implementación y el análisis de la ley de amnistía. Sí, cuando le preguntaron, por ejemplo, a Roy Barreras, al senador Roy Barreras, sobre por qué pues aprobaron todo tan rápido, porque todo esto ocurrió muy rápido, ¿no? Firmaron ahí mismo, el Congreso fue pin, aprobaron de una... Roy Barreras contestó que es que era que había que salvar vidas, porque como lo del cese al fuego estaba como ahí peligrando, entonces había que salvar vidas. Entonces uno le diría al senador Roy Barreras, entonces será que la reforma a la salud, ¿cierto? O la tributaria. O sea, ¿será que esas otras cosas, ¿cierto? La reforma a la salud para mejorar la salud en Colombia, ¿eso no es para salvar vidas también?
Eso no requiere como que el Congreso también se pellizque y también le salve la vida a la gente que muere en las EPS. Hombre, sobre todo el Sistema Nacional de Salud que tiene tantos inconvenientes, inclusive pagar los medicamentos, hombre, la gente tiene que entutelar inclusive para cirugías, para los medicamentos, en fin. Y otro, y con respecto al mismo tema que veníamos tratando, el Tribunal de Contencioso Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de tutela en contra de Santos precisamente por la manera en que se refrendó el acuerdo. Sí. Y ese es uno de los litigios que tendrá que superar el gobierno, quién sabe si prospere. Ah, pero yo no creo que ya eso le reversa y no deberían, ya eso se fue, ya. Y además aquí hemos visto que la justicia no es que esté muy lejos del gobierno, o sea, el Consejo de Estado en todos los fallos que ha sacado ha estado como muy cerquita del presidente, entonces yo creo que eso no va a tener ningún problema. Pero yo creo que el acuerdo hay que sacarlo adelante y eso hay que ya con la refrendación, hay que empezar la implementación y hay que desmantelar esa marca, ya. Sí, no, y es que eso ya no tiene reversa, las FARC ya van a empezar lo que llaman el día de... que es el tiempo para entregar las armas y eso. Y a propósito de las FARC, no sé si que para la referencia, usted se dio cuenta de lo que dijo Piedad Córdoba. Alias Teodora. Pero ya ella dijo que, pues ya, mejor dicho, eso no lo pudieron comprobar, que ella era alias Teodora. Pero bueno, no, eso es lo que comentan, pues yo estoy garantizando siempre la presunción de inocencia para evitar algún inconveniente. ¿Por qué no vemos primero el videíto de la doctora Piedad Córdoba? Porque inclusive la hemos invitado y no hemos coincidido. No, de lo que dijo Piedad en Venezuela, que es que de pronto ella cree que lo que dice en Venezuela aquí no, aquí no llega. No, esperemos a ver, veamos un pedacito de lo que dijo en Venezuela. Veamos lo que dice Piedad. ¡Defiende la revolución! Cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir, si nos toca hacer cosas, las hacemos y las hacemos con gusto, porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso del proyecto bolivariano. ¿Cuál era el contexto? ¿Eso fue ahorita? Eso fue esta semana. Sí. ¿Cuál era el contexto? Ella estaba hablando de la gente que critica las filas que tienen que hacer en Venezuela para poder comprar papel higiénico, jabón, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, antes de decir lo que dijo en este video, ya ella había dicho que en Colombia no habían filas, pero porque la gente no tenía plata para comprar. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Y después cerró con esta joya diciendo que por la revolución uno hace las colas con gusto. Uno hace, ¿quién va a hacer filas con gusto para comprar papel higiénico, Rubén? Pero hay que decir una cosa, la doctora Piedad Córdoba es una mujer beligerante, berraca para muchos, genera amores y desamores, a mí personalmente me gustan muchas cosas, pero también hay que admitir que sale muy destemplada a veces, con algunos aparte. Hacer colas a Piedad, muy bacano le parece. Y por eso ella la cola se la ha hecho tantas veces. Vamos a unos mensajes, ya volvemos.